Esperando, André Contreras. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, aquí estamos. Llevando. ¿Preparada? ¿Preparada? Che, André, súbelo un poquito el volumen, te escucho un poquito medio bajo. A ver, un poquito más cerca. ¿Ahora? A ver, ahí. Ahí está perfecto. Buenísimo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Aquí estamos. ¿Qué estabas haciendo? Recién salgo a bañarme. El pelito mojado. Menos mal que che, estamos adentro. Y sí. ¿Cómo te trata esta cuarentena, che? Bien, aquí estamos, por ahí aburridos, por ahí tratamos de sobrellevarla, haciendo actividades en casa, no queda otra. Sí. Los vemos ahí con los chicos que están haciendo música, están grabando con tus hijos, todo. Sí, 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 es más, te cuento, hace un par de días una vecina cumpleaños, así que en el grupo de los vecinos decidimos salir a la puerta. Ah, sí, sí, sí. Lo vimos, salió por Cuarteteando, Canal 12. Sí, sí, sí. Contale a la gente cómo fue esa sorpresa. ¿Cómo se llama la vecina? Graciela. Graciela. Contanos cómo fue esa sorpresa que le prepararon ahí con Dieguito a Graciela. Sí, bueno, se le ocurrió a una vecina y dice, André, ¿qué tal si se animan con Diego a cantarle algo? Sí, sí, obviamente que sí. Así que nos pusimos de acuerdo un horario, todos juntos. La vecina del otro lado puso globos en la reja, que da justo a la vecina que cumple años, Graciela. Entonces, a las 8, decidimos todos salir a la puerta. Habíamos sacado nosotros un parlante, con luces, todo buenísimo. El escenario improvisado. Y cantarle el cumpleaños y llamarla. Chocha, chocha Graciela. Muy contenta. Chocha, ¿no? ¡Qué sí. sorpresón! Pero, ¿lo habían hecho esto o...? ¿Cómo? Vive sola. Vive sola. Ah, claro. Necesitaba eso. Sí, como es una señora mayor, es de riesgo, entonces no recibe visita ni todo en la puerta. Bien. No, veíamos que se prendieron todo, con los globos, las guirnaldas, bailando, los aplausos, ¿no? Muy buena onda. Qué buena onda, ¿no? Ahí en el barrio. ¿Cómo? Qué buena onda ahí en el barrio, ¿no? Sí, sí, todo buena onda. ¿Viste que hay barrios que ni se saludan, ¿no? El del frente ni lo miro, el de costado menos, ¿viste? No, oh, acá todo buena onda. Bien, bien, bien. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de tu carrera, de tus comienzos. Bueno, hace poco que estás iniciando la música, pero te estamos viendo cada vez por diferentes partes de acá de Córdoba. Grabaron para Cuarteteando también con las mujeres, el Día de la Mujer, ¿no? Claro, eso fue una idea y un proyecto de Andrea Teicher, que era vocalista de Gary. De Gary. Bueno, nos llamó, nos reunió, y Germán Tosas también me llamó él, y me convocó. Ahí estaba conectado Germán Tosas, recién lo veo. Genio. Lo está viendo. Sí, sí, bueno, y me llamaron a mí para incorporarme con el resto de las chicas, que estaba Lorena Jiménez, la gata Noelia, bueno, Andrea Teicher, Vane de Banda Mix, Nati Medina y Maggie Olave. Y grabamos el tema, es muy bueno el tema, está buenísimo, un guardero. Bien. ¿Podemos ir rompiendo el hielo ahí? ¿Tenés preparado algo, André? Dale, tengo algo acá. Dale, cuando vos quieras, bueno. Así vamos entrando en calor. Buenísimo. ¿Se escucha? Excelente. Llévame a la estación, pero que te ya no puedo evitar esa sensación de soledad. Si eres como eres, yo me iré muy, muy lejos. Si así es como lo ves, solamente te pido algo. Wow, wow, wow. Déjame que te toque la piel.
Te busqué en el torro a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me queda muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, veneno pa rápido. Te dijiste mirando me extrañará. Estamos rompiendo el hielo, estamos rompiendo el hielo, que se va desconectando la gente, que va saliendo. Che, André, Vilma Panda, un clasicazo. No, un noventoso, del 90, más o menos. Bye bye y auto rojo, un enganchadito. Bye bye y auto rojo. Che, André, contanos, ¿cómo te manejas ahí en casa? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta limpiar? ¿Qué estás haciendo actualmente? Y bueno, mira, yo me despierto, tenemos un negocio que es de alimentos, entonces por ahí me estoy todo el tiempo con eso, me voy, vuelvo, regreso al mediodía, Diego ya tiene el almuerzo. Un divino, un divino. Sí, no, divino. No todo te recién así. Ahora yo soy la que trabaja, entonces él y le sí, quedó... Pan casero, ¡oh, qué rico! Buenísimo, sí. Y bueno, después vemos películas, actividades con los niños, tareas, y todo lo que una mamá en su casa hace, normal. ¿Cuántos nenes tenés, André? Tres. Son un equipo, hay un ejército. Somos un montón, así que no nos aburrimos ni a palo acá. Está bien. Cada uno con su personalidad, me imagino, ¿no? Y los más pequeños les gusta mucho cantar. ¿Los has visto en los videos? ¡Los vi los videitos! ¡Ay, cómo se enganchan! Sí, les gusta mucho. Espontáneo, fresco, dinámico. Cero vergüenza. El más chico es un cara dura tremendo como yo. Y la del medio es más timidonga como Diego. Como que canta muy bien, pero no se anima tanto. Che, escúchame. ¿Los llevas a los shows que tenés? Por ahí sí, porque por lo general lo que hago mucho es en shows, tranqui, digamos. Y entonces por ahí los llevo, sí. Familieros, porque estén todos. Sí, así es. Contanos, hiciste en varios discos, hiciste 8 o 9 discos de Diego Olmos, hiciste los coros. Y sí, en el disco 10 hiciste esta canción que estamos escuchando, me va a extrañar. Es así, sí. ¿La tenés ahí preparada? ¿Ensayada ahí? A ver, la tengo acá, creo. Para la gente, está la gente de Buenos Aires, ahí Walter de Buenos Aires, dice que lo salude. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Hacemos esa entonces? ¿Me vas a extrañar? Vale, hagamos esa. Vamos con esa. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me cansó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Oh.
Esa, acompañamos eso, con la... ¡Eso, va! Un saludo a Vale que está viendo. Está bueno, Valentina López también ahí. ¡Eso, Vale! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me cansó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas todas tus palabras, tus manos me mentían. Cuando me acariciaban, de qué sirvió rogarte para que te quedaras. Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, ya busco lo que quieres. Te vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Me vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida. Y me empiezas a creer de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero prometo entregar mi corazón, que no lo merecía. Esa, acompañemos con las palmitas de... Con las palmas de casa, ¿no? Carlitos, Díaz, Carlitos Díaz. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no es fácil de olvidar. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Eso! Muchas gracias. ¡Buen día! Un saludo para esa que nos está viendo. Dice, sí, no, ojito, es bailarina de Alcides. ¿Alguna de Karina tenés? ¿Alguna ahí? ¿Cómo? ¿Alguna de Karina, dice? ¿Tenés alguna ahí? A ver, buscamos rápido, buscamos. Dale, dale. Buscamos Karina. Estoy todo improvisando. Sí, más vale. Pero sos artista, antes tenés que estar preparada. Todo. Más vale. Vamos. A ver. Karina, a ver, vamos a ver esta. Aunque sea un pedacito ahí, viste, para la gente que se va, se enchufa. Acá hay una. Vamos. Mándale cumbia nada más, cuando vos quieres. Vamos, vamos. El perrito ahí atrás. Sí. Estoy con la ventana abierta para que se vea todo el... Para que se vea bien, ¿viste? ¿Ah, sí?
La iluminación natural es lo mejor. Claro, no hay otra. A ver qué le pasa a esto que no anda. Mientras vos vas buscando, te voy haciendo un par de preguntitas, ¿querés? Dale. Contame ese paso tuyo en el año 2000, 2007, 2008, el paso en la... de Vedet, ¿no? En el teatro. Cuéntanos eso. Mirá, hay gente que no lo sabe. No, no, no. En el año 2007 me llamaron para hacer los Bikini Open los domingos. ¿Qué? Bueno, y de esos desfiles elegían a una chica, que era la mejor cola del verano. Así que salí ganadora de la mejor cola del verano. ¡Sí! ¡Toma! Y bueno, de ahí me empezaron a llamar la Toto Santizán. Los teléfonos, tac, 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 tac. El Messenger, el Instagram, tac. Trabajé como 3 años con la Tota Santillán, hacíamos giras. Con la Tota, mira. Sí, sí, sí. Con la Tota. Después, un grande Tota, ¿no? Muy buena persona. Excelente persona. Nada que decir de él. Muy buena persona. Y bueno, después de ahí me llamaron Fleber Abreu de Carlos Paz, si me animaba a hacer temporada. Termas de Riondo. ¿Te fuiste para allá? Me fui para allá. Mira. Y bueno, ahí estuve, después hice acá Carlos Paz, también estamos con la obra Movete, Cristina Movete, no sé si te acordás. Sí. Y bueno, toma. Y ahí empezó. Vos sabés que teníamos una cantante que la jodía yo todas las tardes que íbamos al previa de los shows, hacíamos ensayos y le decía, ¿me dejas cantar una canción? ¿Me dejas cantar una canción? Bueno, André, dale. Y me tiraba las pistas. Entonces ahí tiraba a cantar. Te iba alargando. Poco de a poco. Timidez cero. Pero hay que perfeccionarse, obviamente. No es fácil. No, bueno. No es cuestión de subirse, ¿no? Encontré el tema. ¿Lo encontraste? Lo encontré. Dale. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Lograste con herirme, lastimarme y convertirme en tu ser. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me dijiste exactamente enamorado, y aunque nunca me has amado, yo lo sé. Dijiste que jamás podré olvidarte, que después te iré a rogarte y a pedirte que se ame. Yo luché contra el día y se fue, y ahora ya te olvidé. Ahí está un pedacito de cariño. ¡Vamos! Ay, ha pedido así, ojito así. Vos sabés que acá en GDC en el show vas a ver artistas, bailarines, productores, vas a ver cualquier cosa, deportista, una mezcla de cosas. Pero bueno, es la gente que está ahí. Un mix de cositas. Está buenísimo. Contanos, ¿tenés pensado grabar algún disco, algún single? ¿Tenés ahí armado? Para este año, ¿no? Cuando pase todo esto. Pase todo esto. Bueno, tenemos una selección de temas y hay que meternos nomás en el estudio de Germán Tosas ahí. Ay, de Germán, ahí está. Sí, deben faltar 2 temitas para armar el disco ya. Bien. Cumbia. De cumbia y vamos a ver si hacemos un cuartetito. Un cuarteto. Sí, bien. Sí. Y sí, hay que ir apostando y viendo qué es lo que pide la gente también. Claro, sí.
¿Está Janet también ahí? A ver, vamos a leer. Así hacemos uno más. Dale. Sergio Ramírez, Marcos Gómez. Marcos, un saludo para Marcos. Diana Patricia. A ver. Bueno, está ahí Bertona Maxi. Están todos enchufados ahí. Bueno, vamos uno más, Karen. ¿De hacemos? Karina puede ser. Puede ser de Karina, Janet dice ahí. Y si no, el que vos quieras, Andrea. ¿Qué hacemos? ¿Una cumbia o un cuarteto? Métele un cuarteto. Si tenés algo ahí. Ahí va. Pienso en ti, se llama el tema. Pienso en ti. ¡Vamos! Gracias, Walter. Para que lo bailen todos. Para que lo bailen ahí. En casa. Más vale. Con la tía. Con la Germo, con los hijos, con el rope, con lo que sea. Cada segundo de mi vida, pasan horas, pasan días, solo pienso en ti. Es tanto el amor que yo siento, que no puedo estar sin vos. Vivo pensando en ti. Quiero estar a tu lado para siempre. Quiero amarte locamente y esa es mi verdad. Quiero verte en las mañanas, despertarme en tu cama y volar. Enredada entre las sábanas, mi perfume en tu almohada y amarnos hasta no dar más. Es que el tiempo no lo entiendes, desespero por tenerte. Eres sueño de mi mente, todo el tiempo quiero verte. Estar contigo pocas horas no me bastan. Mi corazón no lo tolera, no lo puede soportar. Es que el tiempo no lo entiendes, desespero por tenerte. Date cuenta, ya no pienses, sé feliz, ya no te niegues. Yo te prometo dar amor toda mi vida. No me hagas sufrir más, porque si tú no estás, me muero en soledad. ¡Vamos, André! ¡Que se levanten de la silla, del sillón! ¡Que se levanten! Cada segundo de mi vida, pasan horas, pasan días, solo pienso en ti. Y es tanto el amor que yo siento, que no puedo estar sin vos. Vivo pensando en ti. Quiero estar a tu lado para siempre. Quiero amarte locamente, esa es mi verdad. Quiero verte en las mañanas, despertarme en tu cama y volar. Enredado entre las sábanas, mi perfume en tu cama y enredado hasta no dar más. Es que el tiempo no lo entiendes, desespero por tenerte. Eres dueño de mi mente, todo el tiempo quiero verte. Estar contigo pocas horas no me basta. No lo tolera, no lo tolera. Este tiempo no lo entiendes, desespero por tenerte. Date cuenta, ya no pienses en ti. Llega, eso te prometo, será muy tarde. No me hagas más, porque si tú no estás, me muero en soledad. Eso, cargando. Muchas gracias. Está Delfini y Débora, ¿El locutora tuya puede ser? ¿Tu corista? Ahí está. Oscar Espinosa también. Bueno, Andrés, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ahí está. ¿Qué ritmo, qué energía, qué adrenalina. Muy bueno. Gracias, Germán. Desde acá, desde que eres en el show, te deseamos todos los éxitos. Muchas y bueno, gracias. Nos vemos pronto, hacemos otra después, ¿eh? Cuando quieras. Gracias.
felicitaciones y de buena onda. Vale, besito. Gracias. Chao.